Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos al mejor fútbol de cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo de la División de Honor Grupo Primero Cadete. El Real Madrid Cadete B ante el Unión Adarve en esta jornada número 8. El Real Madrid, que es tercero, con un partido menos, con 18 puntos, 6 victorias, 1 derrota, 17 goles a favor, 5 en contra. Se enfrenta al décimo de la clasificación, el Unión Adarve. Ya están los protagonistas, así que vamos con los 11 iniciales de los dos equipos. Empezando, como siempre, por el nuestro, el de Tristán Celador, con Álvaro en portería, Juan Gonzalo, Álvaro Lezcano y Nico en defensa, Diego Lacosta por delante, le acompañan Rubén y Enaiz, una banda para Alejandro Hernández, la otra para Adrián Pérez, arriba Alex Mora. Ese es el 11 inicial del Real Madrid del Cadete B para enfrentarse a este Unión Adarve, que seguro que pone las cosas complicadas en esta jornada número 8, campo número 6 de la Ciudad Real Madrid, el Unión Adarve de Iván Cano, que tiene a Diego en portería, Mohamed, Iker, Martín y Luis en defensa. Por delante, Ricardo, junto a él, Asier y Miguel. Una banda para Adrián, la otra para Víctor. Arriba, Darío. Ese es el 11 inicial del rival de hoy del Real Madrid. Paul Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hace las cosas muy bien en todas las categorías y aunque no ha empezado bien la liga, mete muy poquitos goles, además solo 10 tantos. Martín, que insiste, balón interior peligrosísimo, puede recuperar, ahí está, puede llegar el primero, ahí está el remate, ¡fuera! El remate de Alex Mora, el balón que se va a saque de portería, dice, había tocado, creo que en el portero. Vamos a ver de nuevo el remate de Alex. Sí, toca. Este con Rubén López, buen control orientado para Adrián Pérez, mete el centro. Queda muerto dentro del área, Alejandro puede disparar, golpea, ha taponado la defensa de la Unión Adarve, ocasión clarísima para el Real Madrid. Y qué pena, tardó un poquito, no le salió bien el control y ahí medio segundo de oro, fíjate Alex Hernández, como control se le va, abre un poco, ahí pierde el tiempo. Pelota de Lezcano, Lezcano con Nicolás Sampío, levanta la cabeza, mete el centro al área, Alex Mora que intenta peinarla, le queda otra vez a Alex Hernández, va a meter el centro al segundo, para el remate. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo tremendo de Alex Mora en ese escorzo, en esa semivolea desde la parte izquierda del área! Alex Hernández es muy bueno, pero el remate es todavía mejor, como levanta la cabeza y ahí, desde ahí, la coloca perfecta el portero, que solo la puede mirar. Se adelanta el Cadete B con un golazo de Alex Mora, que mete su quinto de la temporada. 1-0, Alex Mora. Qué importante, los segundos. Muy templadito de Alex, muy bueno, que primero ve a Alex Mora, que hay que verle, y segundo se la pone perfecta. Y luego ya el recurso del Ceuta. Apertura para Alex Hernández, levanta la cabeza, mete el centro, muy pasado al segundo palo. El remate se le va fuera, era complicadísimo, además tenía muy encima al Real Madrid, creo que ha sido Alex Mora. Sí, otra vez, era la misma sociedad de los Alex y me esperaba incluso el mismo remate. Que pido, ahí está Alex con el regate, se puede marchar, se mete dentro del área, qué buena la jugada, le pone atrás, piden mano, penalti. Piden mano y penalti, claro, de Iker, que sacó la mano a pasear, que evitó el remate de Alex Mora. Gran ocasión para hacer el 2-0, Alex Hernández está haciendo mucho daño, sí, es muy claro. De Iker. Partido sería importantísimo. Minuto 26 de la primera parte. Va Alex. Lo para Diego. Le queda muerto a Rubén. Otro paradón de Diego. Doble paradón de Diego, el guardia. Ahora, al que la felicitan, adivinó el lanzamiento de Alex Mora. Se lanzó muy bien, pero es que todavía la segunda parada tiene casi más mérito. Mora lo deja muy bien para Alejandro. Qué bien la devolución. Ay, qué pena. Se le ha ido el control y la saca Diego. Se le fue el control a Alex porque se la había devuelto fenomenal Madrid. Este pase es una maravilla, liberando totalmente a Alex Mora, pero se le va el control un poquito. Mete la frontal para Enaiz, Enaiz que hace un recorte más. Insiste y apura hacia la parte derecha, donde viene otra vez Alex, mete el centro. ¡Golazo del Real Madrid! Se está saliendo desde la banda derecha Alejandro Hernández, que ha puesto otro caramelo al primer palo. Knight en ese primer palo, que fue el que inició la jugada. Vamos a ver ese pase maravilloso y muy bien en Knight, llegando en el primer palo y anticipando para anotar el 2-0 del Real Madrid. Se está poniendo unos servicios desde la derecha fabulosos, sales de momento central y luego cruza muy bien con la cabeza, un toque sutil para cruzárselo al portero. Segunda asistencia de Alex, el hombre del partido. Buen gol de Knight. El primer campo, aquí está el peligro. Alejandro Hernández lo va a intentar, se va ahora sin regatear, simplemente con ese cambio de ritmo pisándola, intentó finalizar él, esta vez no pudo y ojo que ha podido caer mal y se ha hecho daño, ¿eh? Hay un empujoncito de... Vamos a ver, fíjate cómo hay un empujón de Miguel ahí, le desequilibra y apoya mal, yo creo que es tobillo izquierdo, ¿no? Sí, se le queda un poquito enganchado.
Ahí va Adrián, la jugada ensayada, la pone, ¡qué buen balón! Ha salido, pero no ha podido rematar bien la Costa. La estrategia salió templadito, con mucho efecto, muy tocado. Vino desde atrás la Costa, totalmente liberado. Rubén para Alex Mora, está en la frontal, la va a abrir, lo hace bien para Raúl. Raúl que controla, ahí está dentro del área, puede disparar con zurda. Atrapa con seguridad, Diego le vino muy centradito ese remate de Raúl. De Raúl, en vez de irse por fuera y buscar el centro, como ha buscado el remate que tiene ese... Gonzalo, qué balón de Gonzalo para Enaitz. Enaitz que controla dentro del área, el remate lo saca, queda muerto, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Repite Enaitz, repite el Canario después de ese contragolpe. Full Real Madrid con este pase maravilloso de Gonzalo, templadito, perfecto, con la ventaja para el delantero que remata, no está fino el portero y lo aprovecha Enaitz para hacer su segundo gol. Había debutado como goleador con la camiseta del Real Madrid y hace un doblete y casi, casi ya liquida el partido 3-0. Sí, muy bien el Canario haciendo sus... Y ataca el rebote con mucha más decisión, con mucha más vehemencia, con mucha más velocidad que su par. Le saca el espacio. Es Lezcano lateral izquierdo, la Costa y Gonzalo central, Juan Casado a la derecha. En el cuidado medio con ese error, Alex Mora, el recorte. La parada de Diego, le queda otra vez a Alex, que no vio cómo venía Enaitz. La deja para Raúl, que rompe en velocidad línea de fondo, a ver el centro, el balón para Adrián, que controla, dispara, ha tocado en un defensor del Unión Adarve, se va a correr, está des que le ha venido de maravilla que se abriese un poquito el Unión Adarve, aquí hace un paradón Diego, después del recorte de Alex Mora y posteriormente el disparo de Adrián, que lo saca bien la defensa, pero está llegando con mucha más claridad que en la primera parte, sobre todo con más continuidad en cuanto a... Encontrando muchos espacios, acabando jugadas, haciendo un gol, creando mucho peligro. Y pues decidido acabar por la vía rápida con el encuentro el equipo blanco. En corto ya el Real Madrid, Enaitz para Adrián. Adrián que lo cierra mucho. ¡Oh! Esa pelota se le queda muerta. Y llega el cuarto del Real Madrid en ese error. Ahora sí, muy claro del portero que la dejó muerta dentro del área. Llega el Gonzalo, ¿no? El central. El que se queda con esa pelota, efectivamente, es el central. La pone Adrián, se cuela ahí Gonzalo, falla Diego. Y no perdona a Gonzalo para hacer el 4-0. Eso es, Gonzalo haciendo también su primer gol con la camiseta. A la Darbe, que aguantó en pie bastantes minutos de partido, pero que no está pudiendo ahora con la intensidad del Real Madrid, con el empuje del Madrid, que ha hecho el cuarto, cierra el partido. Capacitado de los que tiene de jugar ahí, ¿no? Porque los otros son muy específicos de banda. El balón ahora para Adrián, que se va a quedar solo Adrián, ahí en cara, mete el centro al segundo palo, vaya parada. ¡Qué paradón! Pues igual que antes, se lamenta Raúl, porque igual que antes había fallado, hay que decir, paradón del partido. Fíjate que el pase sensacional de David Jiménez libera totalmente a Adrián, que por cierto ha estado muy generoso. Mete el centro para Raúl y la parada. Final recupera la pelota el Real Madrid, la tiene Rodrigo. Rodrigo que mete con el exterior, deja pasar la bola Mores, el balón a la frontal. ¡Oh! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de David Jiménez llegando desde atrás! Era difícil enganchar esa pelota porque venía desde la banda de primera, 5-0 del Real Madrid. Y ahora sí, están dosando la máxima goleada al Unión Adarve toda temporada. No era nada fácil ese remate, ¿eh? No, tiene muy buen golpeo David Jiménez, que hace su primer gol de la Liga. Pero le voy a dar mucho mérito para hacer el quinto gol. Buen partido del KDTV. No los he visto todos esta temporada, pero desde luego de lo que he visto es el mejor partido del KDTV en esta liga. Victoria muy convincente, goleada. Está muy fino. Cuidado que recupera Amores. Amores que se la puede poner a Enaitz. Enaitz dentro del área. Gira sobre sí mismo. Le deja para Rodrigo. Rodrigo que dispara. La parada de Diego en dos tiempos. Buen gesto también de Enaitz. Viendo cómo venía Rodrigo. Más liberado. Descargándole a él la pelota y... Con la pelota. Se da la vuelta a Enaitz y ve que la llegada de Rodrigo, que controla y dispara. Lo hace muy bien, pero está muy... A ese número 20, Víctor. Partido completísimo del equipo blanco. 3 puntos merecidos. Gol Tenorio, muchas gracias. A ti, un placer. Hasta aquí el partido. El final con ese 5-0 definitivamente para el KDTV ante el Unión Adarve. Victoria que le supone el Real Madrid ya colocarse segundo en la clasificación. Sigan en Rama de Televisión. Hasta la próxima.